amiga está súper linda. Va a salir muy linda esta foto. Daniela, no quiero más fotos. Haz un poquito más atrás. Un poquito más. Le fui infiel a Carlos y no sé qué decirle. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Que me fuiste infiel? Carlos, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Quedando como un estúpido. Como un estúpido cuernudo. ¿Cómo puede ser que me has sido infiel? Carlos, no es lo que parece. Tú escuchaste mal. ¿Qué es eso? Déjame pues ver. Te iba a proponer matrimonio. Pero mira, mira qué hago con las flores. ¡No! ¡No, no, ¿y el anillo? Carlos. ¡Mira! ¡Carlos! Me arruinaste la vida. ¿Pero sabes qué? ¡Dime! ¡Dime con quién! ¡Dime quién es! ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¡Amigo! ¡Qué placer volverte a ver tanto tiempo! Dime, ¿cómo va esta vida de militar? Te queda muy bien el uniforme. Déjame decirte que se te ve muy bien. Pero cuéntame, ¿cuándo volviste? Pues hace poco, pero mejor no hubiera regresado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¡Carlos! ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa, mi amor, es que Carlos le hizo una sorpresa a María porque le iba a pedir la mano, pero... Perdón. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Que le iba a pedir la mano. ¿Ustedes dos se van a casar? Sí, sí, a eso vine, pero... tardé segundos en cambiar de opinión. Ah, o sea, ya no se van a casar. No, no nos vamos a casa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí por qué tanto interés, ah? ¿Por qué? No, no, interés... No. Julio, perdón. Carlos, necesito hablar contigo en privado. ¿Puedes quedarte con tu novia? Por supuesto que sí. Mi amor, por favor. Carlos, ¿por qué no me dijiste que ibas a regresar? ¿Y eso en qué iba a cambiar las cosas? ¿Ah? ¿Que no me ibas a contar y que todo iba a ser felicidad? Mi amor, pero es que me tenías muy abandonada y... a veces vienes una vez a la semana y han pasado 2 años. Y si no quieres venir, no vienes. Entonces fue algo que solo sucedió y ya. Ah. Entonces, ahora el culpable de tu infidelidad soy yo, ¿no? Qué sinvergüenza que eres, de verdad. Mira, si no te hubieras ausentado de esa manera, a lo mejor las cosas fueran diferentes, porque el amor es como una flor y se la alimenta regándola todos los días. Ah, entonces tú sí encontraste con quién regarla todos los días, ¿verdad? Dime quién es. Es que ya para qué, si eso ya ahora no importa. Ah, ¿no me quieres decir? Pues yo sí sé cómo descubrir. No, espérate, espérate. ¿Qué significa esto? Aparte de ser mi infiel, ¿estás embarazada? Yo te iba a dar la noticia, pero no hubo tiempo. La noticia. ¿En serio piensas que me voy a creer que este hijo es mío? Yo no te he visto en meses. Mi amor, todo tiene una explicación, pero... si no me quieres creer, no puedo hacer nada tampoco. Me tengo que ir, Daniela. Por favor, sácame de aquí. Carlos está como loco. ¿A dónde crees que te vas? Primero, me entero que me eres infiel. ¿Segundo, que estás embarazada de tu amante? ¡Mi amor! ¿Qué estás qué? ¿Qué? ¿Eso es verdad, María? ¿Estás embarazada de otro hombre? Sí, sí es verdad. Y bueno, si no me puedes perdonar, no te preocupes. Yo voy a ver cómo soluciono esto sola y arreglo este problema. Yo creo que lo mejor es de que María se vaya. Sí, amigo, ya déjala ir. Sí, amigo, creo que tienes razón. María... perdóname, yo también creo que me porté como un estúpido. Por ahora, no creo poder perdonarte por todo lo que está pasando. Podemos darnos un abrazo y decir adiós y pensar las cosas. Sí, hacen una linda pareja, ¿no, amor? Sí, se ven muy lindas, la verdad. ¡Lo tengo! ¡Ay, sí. Mi celular! ¡Dame mi celular! No. Aquí voy a encontrar algo. De ¡dame! Seguro tienes algo aquí. ¿De quién es esa persona? ¡Es mi celular! ¡No! Amigo, devuélvele el celular. ¡No! De seguro aquí voy a encontrar quién es su amante. ¡Dame mi teléfono! No, ya no tiene sentido, dame mi teléfono. ¿Papuchi? ¿Quién es Papuchi? ¿Por qué se tratan con tanto amor? ¿Sabes qué? Lo voy a llamar a ver quién es. No es buena idea. Julio, ¿está sonando tu teléfono? Debe ser una llamada sin importancia. ¿Eres tú? ¿Eres tú el amante? ¡Anda, María, dímelo! ¿Te atreviste a meterte con mi esposo? Eres un desgraciado descarado. ¡Te voy a reventar la cara! ¡No, no, no! ¡No, no te ensucies las manos con este perro infeliz! ¡Infiel! ¿No vas a decir nada, María? Él me sedujo. Él me enamoró,
me escribía cosas bonitas a diario. Yo me negué. Al principio me negué, pero la soledad que tenía era muy grande y entre mensajes, una cosa llevó a la otra y ya. ¡Miente! Es una mentirosa. Yo soy un hombre fiel, tú me conoces, soy bueno. ¡Cállate! Carlos, no sé tú, pero yo no aguanto esto. Y a ti, no te quiero volver a ver en mi vida. Y tú, supuesta mejor amiga, ¡lárgate a un psicólogo! Y dile, por ser tan mala gente, perdiste a tu mejor amiga y a un hombre que te amaba y daba todo por ti. Gracias. Gracias por esta infidelidad doble. Ah, y felicidades por su nuevo bebé. Adiós. ¡Tú! ¡Es tu culpa! ¡Yo te dije que no! ¡Carlos! Me quedé solo.